De acá a 15 años, ¿qué país hay si la mitad de los chicos no termina el colegio? Si esos chicos no terminan el colegio de la Argentina, no va a pasar demasiado. Si no se desarrolla sus potencialidades y sus talentos, vamos a seguir teniendo el mismo círculo vicioso. O sea, la gente no piensa en la Argentina. Nosotros tenemos lo que llama López Quintás el analfabetismo de segundo grado. O sea, tenemos analfabetismo de primer grado porque los chicos no saben leer. Pero mucho peor es el analfabetismo de segundo grado, que los chicos no saben pensar. La gente no sabe pensar. Por eso es que no elegimos bien, no sabemos elegir. No sabemos elegir porque si te sientan en primer grado todos los días en el mismo banco y te dicen lo mismo hasta que llegaste a quinto año, ¿dónde elegiste qué? No sabes elegir, no sabes pensar, no tenés autonomía. O sea, ahí está el meollo del tema. No sabes por qué. Yo tengo una nota ahora, por ejemplo, que se llama Los argentinos, ¿cómo pensamos? ¿Pensamos como pensamos? ¿Sabemos cómo pensamos los argentinos? Porque lo que nos está pasando es cómo estamos pensando los argentinos. ¿Cómo estamos eligiendo los argentinos? ¿Sabemos qué pasa dentro de nuestros cerebros? Uh-huh. Y esto es clave. Si no cambiamos cómo pensamos y no enseñamos cómo pensamos, si no enseñamos a pensar como pensamos, a pensar en el futuro y no a pensar en el pasado, a no pensar siempre con las emociones pasadas... Si no enseñamos eso, de acá a 20 años, vamos a estar igual, más de lo mismo. ¿Por qué te gusta enseñar? Mira, me apasiona. La verdad, me apasiona. Me apasiona porque, primero porque tuve un contexto familiar. Mi madre era educadora, yo nací en un contexto familiar. Entonces, la pasión por mirar qué sucedía me empezó cuando tenía 16 años. Mamá cuando vio que yo tenía inglés y que tenía... potencialidades para ser una mujer con inglés y con inteligencia, se imaginó que yo iba a ser perito mercantil, me obligó a ser perito mercantil, porque en ese momento uno hacía lo que los padres decían, y entonces me obligó y seguí perito mercantil para ser secretaria, era lo máximo que podía ser, de un gran empresario. Pero como nosotros no teníamos plata, entonces lo que hice yo fue ser ayudanta de la maestra de jardín de infantes. Entonces, como era ayudante de la maestra de jardín de infantes, la maestra me decía, vos le das un pedacito de plastilina a cada chico, y la maestra decía, vamos a hacer una viborita, mírenme a mí, y hacía una viborita, todos igual. Después vamos a hacer una canastita, mírenme a mí, y hacía una canastita. Después vamos a hacer, ven, esto es una canastita. Y yo que era la ayudanta, tenía que distribuir la plastilina y después controlar que estuvieran todas las canastitas bien hechas. Por supuesto, ¿qué pasaba? Después de eso aplaudía, yo juntaba todas las plastilinas. Y entonces decía, a dormir, decía ella, ahora es momento de descanso. Ella cruzaba los brazos, se quedaba dormida, y los chicos, que tenían 5 años, no se quedaban dormidos, empezaban a patear por abajo de las mesas. ¿Ella se quedaba dormida realmente? La maestra se quedaba dormida porque era hora de dormir la siesta y descansar. Y los niños, que eran obligados por mí, por la maestra, a dormir, no dormían, se pateaban abajo. Claro. Bueno, como el colegio era de mi madre, yo a los 3 días salgo, yo era terrible, le digo, esto es un opio de aburrimiento espantoso. Todos hacen lo mismo, esto no es normal. Me dice, pero vos no sos maestra, Elena. Digo, no, yo no soy maestra, pero esto no es normal. ¿Puedo sacar a los que se portan mal y a los que están aburridos? Bueno, empecé sacando 2 al patio a jugar con una pelota de papel, a jugar con una pelota. Y otros, dije, y este otro le divierte los juguetes. Entonces le puse unos juguetes por ahí, y este otro le divierte los libros y le puse un juguete. Todo eso en el patio, mientras dormía la maestra adentro, sola, se empezaron a salir. Y ahí es donde mamá me dijo, mira, Elena, todo muy bonito, pero vos no sabés nada de educación, ponete a estudiar. Y ahí fue donde empecé a estudiar sobre educación y a mirar, porque a partir de mirar los chicos y a partir de mirar otros lugares y otros maestros, y ahí es donde dije, no, evidentemente las oportunidades están en otro lado, no están así. Eso fue mi primera experiencia como maestra. Me apasiona.